Hola a todos, soy Nefasta y para esta edición de Creadores en Casa quiero mostrarles mi proceso para crear un fanzine. Digamos que el fanzine Mi Adorado Enemigo es una publicación muy autorreferencial en la que por medio de fotonovelas y de chistes muy irónicos cuento un poco de mi vida personal. Todo el material y todos los recursos fueran análogos. Decidí recopilar ya unos textos que tenía por ahí guardados, ponerlos en un formato de fácil lectura, digamos, entretenida, planear hoja por hoja en una maqueta, luego recortar como los formatos de papel y nada, empezar a divertirse también. Creo que esto es parte de la creación análoga y del collage, que permite un montón de experimentación y de tener bastantes errores. La influencia más grande en mi trabajo creo que es el pensamiento ritual y mágico. Siempre me gusta estar estudiando casos de ocultismo o de visión paranormal. Digamos que asimilo esto como la dimensión espiritual con la que nos cuesta conectarnos. Me gusta por eso hablar en un tono irónico siempre, pues porque siento que de esta manera podemos conectarnos con una parte de nosotros que nos cuesta aceptar usualmente. Siento que es más honesto con nuestra esencia, que siempre será buena y mala a la vez. Pues gracias a ese proceso me di cuenta que necesitaba volver un poco a la raíz de las cosas, a pintar más a mano, a dibujar más a mano, a recortar más. A partir de eso me di cuenta que debía tener más o menos una historia, pues para seguir la anterior. Y decidí basar todo en mis vivencias de infancia, de cambios de colegio, vivir en una familia bastante conservadora. Creo que eso fue lo que me inspiró, como contar un poco esos primeros años de infancia de Nefasta. Entonces, pues ahí está. Y me perdonan la voz, pero llevo toda la cuarentena sin hablar mucho.